Bueno, la tabla del fútbol mexicano coloca ya esta noche empatados al América, Cruz Azul y a León con 10 puntos. En un instante más ya vamos a analizar las imágenes, los goles del estadio de León con el que cerró la jornada número 5 del torneo mexicano. Pero aquí el tema es el América, que es líder general y que fue exhibido, goleado, José Ramón, por un equipo como Gallos Blancos de Querétaro, que hasta hace poco dudábamos de su capacidad como equipo de primera división. Se había conformado de lo que pudo rescatar del Atlante, de lo que le dejó Grupo Caliente, que se llevó cuando vendió al equipo y se llevó a Tijuana a futbolistas importantes. Pues ese Querétaro aprovechó la semana y le pegó al América y le pegó a Cruz Azul también, a los dos líderes. Ese equipo, el Querétaro, tiene jugadores del Tijuana, del Atlante, tiene jugadores de extranjeros, uruguayos, del Danubio, del Patronato, jugadores del Necaxa, de Guayaquil, del Celaya, y un entrenador muy joven. Un entrenador muy joven que surgió en Pumas, justamente. Y sí, hizo un gran partido frente al América. Se puso 1-0, le empataron, pero le echaron al uruguayo del América por un pisotón, se enojó. A Sánchez, el paraguayo. Y ahí fue donde tomó el mando el equipo el Querétaro, y a base de contragolpes mató al América. La América, pero se a ver, José Ramón, no hablábamos la maravillas del América el jueves, en el primer tiempo que le pasó por encima a Santos. No, hablabas en aquel América que le pasó por encima a Tijuana. Hablábamos maravillas de esa América. A ti te nubla el América, juega bien 30 minutos y ya es el mejor del mundo. Juega mal 90 minutos y es el peor del mundo. Yo creo que el América jugó muy mal en Querétaro. Pudo haber llevado una goleada de 6 o 7 goles tranquilamente, porque el Querétaro falló 2 llegadas en solitario frente al portero. Y las desperdició el uruguayo que tienen ahí, que es un buen jugador, grandote, fuerte. Pero el América se desfondó materialmente. Y bueno, si por eso la gente está con el fuera piojo en las redes. Sí, bueno, me parece. El América no está jugando bien, es un líder como de papel, un líder frágil, una defensa que no ha encajado, ni el Cáceres 1 ni el Cáceres 2 no encajan, por más que debuta jugadores. El América acaba de debutar al joven que viene del fútbol europeo, cuya carta pertenecía al Madrid, pero no está jugando bien. Estuvo en la visión del Madrid, Sergio Díaz, el paraguayo también. Sergio Díaz, que apenas si se vio 5 o 6 minutos. El que jugó bien fue ahora Roberto, si esta es la crisis del América, pues maravillosa crisis, ¿no? Está como líder general. Pero no creo que la vean maravillosa en el América. Son las peculiaridades de nuestro fútbol. El América, después de 5 jornadas, es el líder de la competencia, pero yo te diría que ha sido el más inestable de los 18 en su desempeño, el que mayores contrastes ha manifestado. No tiene nada que ver el América que fue a Aguascalientes, que fue a Querétaro, con el América que jugó 2 veces en CU, ni siquiera con el que jugó en Pachuca, en donde tampoco fue brillante, pero ganó bien. Son dos versiones opuestas del América, una la de 3 partidos y otra la de esos 2, porque ante Necaxa debieron perder. Con Querétaro es cierto que la expulsión incide en el curso del partido, pero el Querétaro había sido mejor desde antes, 11 contra 11. Y claro, también hay un mérito indudable en este Querétaro. Algo está haciendo muy bien Alex Diego, porque hasta ahora, después de 5 jornadas, ahí al revés diríamos, es el equipo que mejor ha aprovechado el material futbolístico con el que cuenta. No me olvido del primer partido en la cancha de CU ante Pumas, que el Querétaro bien pudo obtener otro resultado. No fue un partido tan claramente inclinado para los Pumas, que terminan ganándolo bien. Lo del Querétaro sí ha sido jugar a tope de acuerdo al material que tienes, pero es evidente que el material queretano no es el mismo que el americanista, como no es el mismo que en el caso de Tigres o Monterrey o Cruz Azul. Yo creo que de los 5 que yo sigo viendo como grandes favoritos, hay 3 que ya lo reflejan en la tabla. Los 3 de arriba están entre los 5 favoritos, ¿no? América, Cruz Azul, León. Y faltan Tigres y Monterrey, que tendrían que estar en esos puestos, a los que ahora se han metido con mucho mérito equipos como Pumas y sobre todo este Querétaro. No hay que olvidar que es un Querétaro rehecho casi de la nada, con muchos jugadores que venían de la extinta división de ascenso. Algo está haciendo muy bien Alex Diego en el conjunto queretano. Qué bueno. Hugo, a veces pareciera que algunos equipos pues se relajan o tienen una actitud displicente durante el torneo regular y aceleran cuando tienen que acelerar en el fútbol mexicano, porque saben que pues tienen el tiempo suficiente, que hay una liguilla,
y que van a ser de alguna manera juzgados por lo que hagan dentro de esa liguilla y no por lo que hagan en el torneo regular. Eso es lo que finalmente le hace daño a este fútbol mexicano, que de pronto vemos un equipo, insisto, que el jueves era el mejor de México y el viernes era el peor. Sí, puede ser. Puede ser que haya una irregularidad por las circunstancias de la competencia, David. Al no haber descenso, pero sí va a haber que pagar millones de pesos para mantener la categoría o el castigo para seguir en competición, pero eso no es tan atractivo, por ejemplo, para el aficionado, ¿no? Lo que quieren es que haya emociones, que haya equipos ambiciosos, que quieran primero aspirar a la calificación de la liguilla, entrar entre los primeros cuatro primero y luego ya dentro de los otros ocho buscar colarse ahí en la liguilla final. Pero sí, es un campeonato un tanto especial, raro por las circunstancias, pero sí da gusto que en este caso Alex Diego, que tuve la oportunidad de ser su director técnico con Pumas, pues esté ahora mismo mostrando que tiene capacidad, y ya se los dije a todos los componentes de Pumas en ese entonces, que ya, si ustedes me están viendo aquí y ustedes están allá, me gustaría que muchos de ustedes de allá estén en mi posición el día de mañana. Y me da gusto que cada vez hay más, así se lo dije pues tanto a Bruno como a Alex Diego y prácticamente a todos. Y me da gusto que le esté yendo de inicio bastante bien a Alex Diego. José Ramón, ¿de dónde sale el fuera Piojo? Digo, yo tampoco le hago demasiado caso a lo que ocurre a veces en las redes sociales, porque el fuera Piojo era tendencia el jueves que la América ganaba por 3 goles a medio tiempo, como lo era el domingo por la noche cuando perdía por 3 goles de diferencia contra Querétaro. Pero es realmente válido. Hay argumentos para que fuera pagado por alguien. Se dice que en Twitter pagas una buena cantidad y te ponen en la categoría de fuera o trending top y lo que tú quieras. El problema es que el América no está jugando bien, no ha jugado bien. Yo estoy de acuerdo con Roberto, es un equipo que ha jugado mal en algunos partidos regular, pero el partido con Querétaro fue infumable. No, Roberto dice que ha sido bipolar, José Ramón. Por eso, bipolar. Que ha sido bipolar. Ha jugado mal. No ha pero jugado también bien. ¿No? Sí. Bien en con Xolos y con Santos. Muy bien con Xolos y con Santos. El partido se ha jugado bien, pero el partido del domingo fue infumable para el América. No le metieron 6 porque Querétaro falló y porque no tienen los jugadores ideales. Pero Diego ha hecho un muy buen trabajo, los tiene muy bien colocados, contragolpean y contraatacan muy bien. A veces eran 4-2 y terminaban batiendo. Hicieron un golazo además, el segundo gol. ¿Y quién paga la campaña, golazo. José Ramón? Esa campaña no sé quién, está pagada por alguien. No sé quién la paga, no sé si Fights o tenga algo que ver. No sé, tengo muchas cosas que hacer que andar pagando campañas en Twitter, José Ramón.